Estamos aquí en el Lomo Los Frailes. Hoy día 12 vamos a celebrar la romería del Lomo Los Frailes. Estamos muy entusiasmados porque ya ahorita arrancamos y vamos a colaborar con el barrio, que bien que se lo merece. La Virgen de Fátima. Y vamos a celebrar la romería de la Virgen de Fátima. Parece que veo a Teresa con el timbre, va a tocar, ¿no? ¿Ah? Parece que veo a Teresa con el timbre. Voy a tocar. Ah, sí, Teresa, sí, ahora ella se va a echar un... Ella toca y yo he hecho una folía. Bueno. Era para la cámara, para que salga de la tele. Ya para. Uy, que lo va a romper, que ya. Viene otra carroza, pero más nada. Pero la ay, qué linda. Qué bonita, ya. Juan Mayano Rubelán. Ya Juan Mayano. Bueno, tranquila, no pasa nada. Vamos, somos costeros, ¿sí?
cosita de allá enfrente tiene una corona. Para el sol de amor, con tus
¿Cuándo va la guagua, oro? ¿Cuándo va la guagua? Ya. Bueno, ya hemos terminado, ya hemos terminado la romería. La fiesta del bar. Que hable, que diga las cosas ahí. Claro, venga. Que diga unas cositas ahí. Gracias a la ocupación, lo que sea. Oye. Venga, hombre, que viene al micrófono. ¿Va a reír? Bueno, aquí tenemos al presidente de la fiesta, de la asociación de vecinos y de la fiesta también, porque usted ha organizado toda la fiesta, ¿no? Claro, ¿no? Pues ya está. Y Manolo, bueno, la organización. Pues aquí le va a dirigir unas palabras al caballero. Manolo, ahí, mira Manolo, ahí. ¡Manolo! ¡Haga usted, Manolo! ¡Haga usted! Te diga muchas gracias por todo. Gracias, aquí a la rondalla. Vale, bienvenido. Vete metiéndome los carretos abajo. ¿Eh? Vete metiéndome las carrozas una tras de otra. ¿Qué es la fiesta aquí? Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el Lomo de los Frailes disfrutando uno de los últimos días, como es la romería de la Virgen de Fátima del Camino, o Camino de Fátima, y donde hemos tenido una afluencia bastante participativa, y mañana tendremos, como no, la clásica procesión a partir de las 8, y esta noche amenizaremos una gran verbena con la Orquesta Cristalina. Están todos invitados, y nada, pásense por aquí. Sigue. Cuidado que va a dar la vuelta, va a dar la vuelta. Thank you.
Ahora ayudan a descargar. Cuando quiera la primera. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Viva!
permite. En silencio, por favor. Si usted lo permite, vamos a ofrecer una canción del barrio hecha por Julián Huerta, nuestro compañero. Se llama Raico a su barrio. Es decir, que esta canción es del barrio. La Virgen del barrio. Y todos somos del barrio. Y va a mencionar, se menciona la Virgen también. A por ella. Venga.
España, cuando me río en la tierra, color a ti, donativo. Un canto que al cielo te y de la primera comunión, a cantismo y cariño, tu corta acento no va. Vine para acá. Que te conozco hace 40 años. ¿Eso quieres que te diga? De la adoración nocturna. Porque él es adorador nocturno. Y yo le recuerdo de hace un montón de años de cuando iba a la adoración nocturna y ya llevaba un aparato de estos y hacía la exposición del Santísimo. La grababa, ¿verdad que sí? Que tiene que tener un montón de ellas. Yo de eso me acuerdo perfectamente. Pues nada, agradecido de que usted haya venido aquí a Lomo los Frailes, que haya venido aquí a mi parroquia, bueno, y a la parroquia de todos los que están aquí, a la parroquia de todos. Y entonces, que la Virgen de Fátima nos bendiga a todos, gracias a la parranda y gracias a todos los que han traído estas cosas para compartir con las personas necesitadas. Gracias a todos. Y gracias también a ustedes, la parranda, porque van a animar. Y entonces, ¡viva Lomo los Frailes! ¡Viva! ¡No se ha oído naíta! ¡Viva Lomo los Frailes! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Feliz noche para todos! Mañana les espero a las 7:30 aquí. Que si vienen, no les hace daño. Y además, esto llena por dentro y no engorda. También es importante decirlo. Venga, buenas noches. Arriba. Señora. Arriba. Para todos. Yeah.